puta tanta, madre. Tanta caída estúpida. Una, dos, tres. ¡Ey! ¿Cómo están? ¿Cómo hola, están? Muy... Ahora que está esquiando me esta. Me acostumbré a esquiar. Así soy yo. Me voy a quitar esto porque ya. Ya no sí, lo aguantamos. Nada más no era aguanto. Para que nos vieran tantito. Así, así podemos estar. Saquen su foto. Así, así ah, segura. Saquen su foto primero. Saquen su foto, pepenadores, que se quieren volver famosos. Háganlo ya. Qué fuerte. Listo, ya. Listo. O sea, no quiero ponerle pausa. O sea, tampoco. Así, no, así, así quédate. No, porque da calor en el pelo. Y aparte, o sea, tú como no tienes pelo. Oigan, ¿cómo la ven? Con nosotros, la cebra de Madagascar. Y yo así. No puedes rebuznar, bebé, te va a escuchar la vecina. Oigan. Ay, Dios. Ahí los comentarios, dame. Oye, ¿por qué se ven los comentarios ahí? Ya no entendí. Que se los tienes que quitar, pendejo. A ver, espérame. A ver, ayúdame en eso. Primero, ay, luego, luego. O sea, espérate a que hagamos brindis. No dijimos ni hola, di. Pepe, ¿cómo que le quito los comentarios aquí? A ver. Ah, o siempre han estado y nunca nos dimos cuenta. Aquí. Aquí. Hide all chat none. Ajá. Ahí está. Me encantó. Ya, listo, me encantó. ¿Por qué no sale ahí? Ah, pues hay que actualizarlo. Ahora sí ya. Ya estamos de vuelta. Hora. Hora que de vuelta. Quédate, no me sale aquí. Pasó. ¿Sí sale o no? No, lo quitaron de. Tres. A ver, aquí yo estaba también. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hago? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Para lavar los trastes mientras ¡no me sale! Pero ya estaban viéndonos. Ah, sí, aquí está ya, en vivo. ¡Ahí está! ¡Padrísimo! Vamos a empezar a platicar todo lo que ha sido esta travesía. ¡Salud! ¡Salud por Whistler! ¡Por Whistler! ¿Por dónde? Whistler. ¡Ay, muy bien! Primero dijo Whistler. Primero dijo Wister. Quiero avisarles que Jair lo ha andado haciendo muy bien. Ya le dice a todos, good hi. Hi, good how are you? How are you? Good morning. How are you? Come with me. Come with me. Come with me. Come with me into my room. Ya. Yeah. No, no es cierto. Hola. Oigan, ayer no hubo en vivo. Ay, así para adornar así. Que el ver, casco adornar. Y mi collar no me lo adornen puse. Adornen con el casco así para que estamos gracias así. A Dios no te lo pusiste. Padrísimo. Padrísimo. ¿Sí? Para que se ve así como se ve. Tenemos casco de sicario. Aquí se ve padre. Sí. Casco de sicario. Me encantó. Me encantó. Y la cebra de Madagascar. Y esa cebra de Madagascar. Aquí está. Aquí está la cebra. Ayer no hubo en vivo porque se nos pasó. Se nos pasó el chupe. La verdad, sinceramente. El chupe se nos fue de las manos. Se salió de control. Y para su información, nos quedamos dormidos a las 9 de la noche. 9 de la noche. Vine a gusto. Yo me perdí. Me perdí y me encontraron. ¡No, cállate, no! Ah, no, desde el principio. Pues vamos a regresar porque la gente tenemos que contarle. ¿Cómo ¡sí lograste estar en Canadá! ¡Qué pendejo! A ver, levanta el pie. Te vamos a limpiar las cerraduras. Quítaselas. Ay, les hacen los videos de TikTok. Ay, sí, güey. Me encanta. Qué padre. No quiero comer. Güey, se ve que lo disfrutan padrísimo. Sí. Ahí les va. Vamos a platicarles desde el día. Es más, de hecho, terminando el en vivo, el último que hicimos. Ah, terminando el último en vivo, lo que pasó es que en ese, a las 10:30, ya iban a aplicar lo de. Si no tienes visa, no entras a Canadá. Bueno, para empezar, un día la Yair nos mandó de que, güey, me acaba de decir mi tía. Que van a pedir la visa, nosotros no mames, que sea eso es verdad. Broma, es chiste. A las horas, toman en todos lados estaba. Acabando el en vivo, empezamos a llenarle su solicitud a esto porque era todo en inglés y obviamente no lo iba a poder llenar. Y era pedir, ¿de acuerdo? ¿Te llenamos? Sí, pero para eso existe el traductor. Tampoco te quieras poner la bandera en alto, puto. Ay, por favor. No, la verdad es que muchas gracias. Ahí les voy a dar un dinerito de oro. No, entonces, güey, lo hicimos súper rápido. Yo creo que se percibió a las 10. ¿Todo bien con el frente frío de Canadá, Yair? Ya llegó. Aunque no creas, pendejita, hace calor. ¡Hace calor! Ahorita tenemos esto para nada más. Ay, sí, de hecho, yo ya me quiero curar. Ay, ya llegó la enfermera. Hola.
Ahora. ¡Ey! ¡No, no, nos van a desmonetizar! Ahí va a curar, aquí va. ¡Ahora! ¡Ah! ¡Se le va a abrir todo el bollo! ¡Ah! El bollo. ¡Ah! El tamalillo ahí que tiene. Hoy se compró un pantalón. ¡Ay, no! ¿Compró un pantalón? A ver, ya, vámonos, vámonos del orden. ¡Ahora! ¿Ahora las tiro un poquito? ¡Ahora! ¿Qué? ¡Oye, qué elástica! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guácala! Huele, yo creo que huele por, no, por las botas. Después de terminar el en vivo de las viejitas, dijimos, no, wow, tenemos que aplicar la visa. Güey, una hora aplicando por esa una visa. Una hora. Y o la llegué con pendeja en su celular nomás ahí y yo... No, y le pedíamos cosas y... ¡Ay, la tiene mi papá! Ajá. Oh, pero ahí les va. Ya tengo cita para la visa americana. ¡Qué fuerte! Porque ya ahí necesita una visa canadiense para venir, porque no tiene la americana, entonces un pedo, pero dijimos, se va a lograr. Y van a empezar a chingar de qué pasa con el contacto, no vamos a pasar el contacto. No, la verdad. Así somos envidiosos. Aquí ya no queremos mexicanos, porque ya no vamos a trabajar. Y la Daniel y yo nos confiamos, bebé. Nos confiamos. Ah, se confiaron y al final... Yo era el único que podía venir, porque ellos dos no estaban en la etapa. ¿Tú crees? Pero a Yair literal se lo dieron la visa, así, en 3 días ya tenían la visa. Ahorita yo no creo que sea tan rápido, porque no, ya están saturados. Pero es que esta, o sea, fue de los primeros en llenar su solicitud. De nada. ¿Le dijiste gracias a Dani? Ya, Dani, gracias. Gracias, bebé. Es el caballo de... Pues sí. Rebuzna. El Pepe disfrazado de helado napolitano. Me encantó. Qué fuerte que no me han dicho nada, gracias, los amo, ya cambié. Y entonces, ¿qué pasó? No conseguíamos, estábamos en, en estrés, todos estamos muy estresados. Ajá. Y tras, ¿qué nos llega? No, pero, cuéntales, el Jordi, todo empezó porque el Jordi... Es que primero, si quieres, acábatelo porque estás escuchando mucho, si quieres, dilo. Ella era del Jordi. El Jordi... También tú le mandaste lo del Jordi, ¿no? Yo también. Al grupo. El Jordi subió un video de que, güey, no me dieron la ETA, no voy a poder ir a Canadá. Y, no sé, y contó su historia de que no. Y, antes la ETA te la mandaban así. Lo llenabas, pagabas y te lo mandaban enseguida. Y ahora, güey, ¿cuántos días tardó para que te llegara? Como 7, 8. Una semana. A mí también. Una semana literal. Uh-huh. Entonces no se confíen con la ETA. Te puede que te llegue, o sea, te tarde muchísimo en llegar. Nosotros por estar concentrados en esta, estamos de que ya ahí. Y nosotros dijimos, al fin la mandan en 5 minutos. Pues tómala que no. Hubo un momento en el que la única que podía visitar Canadá era ETA. Pero se logró. ¿Por qué? ¿Por qué puedo visitar? Mírense, ¿qué tienen en común ustedes dos? Y cállate, que aparte de irresponsable la fue a sacar, la fue a recoger el día que viajamos la fue, porque andaba de borracha en Cancún ahí. No, así. Pero pues bueno, ya estamos aquí. Y ya que pasó, qué fuerte, ya. Se le acabaron los datos a Dani. La pepenadora de esto no tenía wifi, entonces pues ya. Es que nos íbamos a llevar el en vivo. Ya no vamos a poder. Ya no vamos a poder llevar el en vivo. Me voy a curar otra vez. Vamos a tener mucha hambre, güey. Bueno, pues entonces íbamos a llevar el en vivo a comprar la comida que vamos a comer el día de hoy. Que va a ser una pizza nomás. Que va a ser una pizzita nada más. Que queremos hacer un convivio aquí. Digamos. Ya. Y otra vez el... Ay, no, me acordé que estamos en Whistler, entonces no pasa nada. Sabes que estábamos en el departamento de Pepe, que ahí pasan muchas cosas. A ver. ¿Y qué más pasó entonces? ¿Por qué se llevaron a Javier Duarte a Canadá? ¿Quién es Javier Duarte? ¿Qué te pareces, bebé? ¡Qué fuerte! Ah, bueno. Y lo que pasó es que pues ya estamos aquí. El día de ayer no es cierto, váyanse a la verga. Ay, no. ¡Ah! ¡Sí, güey! No. ¡No! ¡Estamos en casa! ¡Ay, no! La gente se va a asustar, Jota. ¡Ay, no! Yo me espanté bien feo. ¡Chinga tu pinche cebra culera! ¡También me deja! ¡También me deja! ¡Hola! ¡Puta madre! ¡Agarra el cuchillo! ¡Agarra el cuchillo! ¡No! ¡No! 10 minutos. ¡Ay, ya! 10 minutos. A ver. 10 minutos me deberías poner en caretina aquí. Oye, si te vas un ratito de repente las veces primero, bebé. Ay, bebé, mi pelo es un caso, de verdad. Ay, ya está. Un caso de grasa. Oh, yo sé. A ver. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué pasó? Estas perras volaron en primera clase y yo no. Ah, llegamos a la noche padrísimo al aeropuerto y nos pusimos unos.
Unas cervecitas, unas chivitas. Tres cervezas y tres tequilas. Y ya el Pepe quiso hacer upgrade a Premier y no se pudo. Ya no alcancé. Y el Yair, ¡ay, cuéntale la pastilla! ¿Qué pusieron de que les espantaste? Porque a Pepe lo vomitó un arcoíris, qué feo. Pues, ¿desde cuándo Baymax se junta con ustedes? ¿Para qué Baymax? Baymax. Es Baymax. Sí, Baymax. Ay, es el de Baymax. Es el de Baymax. Quítale esta. ¿Porque es de negro Baymax? No, de blanco. ¿Y quieres que me humille, pendeja? A ver, sea de Baymax. Me encantó esa película. Ahí está bien bonita. ¡Ay, no! Está bien bonito, Baymax. No, mira, y aquí está el Dani también. ¿Y entonces qué pasó? No me dieron el upgrade. ¿Y se tomaron una pastilla y qué? La del día siguiente. Nos tomamos una pastilla. Güey, pero... En la foto de la visa, Yair seguro salió de frente y por eso se la dieron. Ajá. Lo he hecho, sí. Güey, lo que pasó... Fue que nos tomamos una pastilla para dormir, uh-huh, y no nos daban agua. Entonces yo dije, junta poquita baba y ¡tacatas! Y pues juntamos poquita baba, pero no era la necesaria. Y aquí, se nos paró. Y se nos paró y nosotros... Se nos paró y me empezaba a jalar. ¡Ah! ¡10 minutos! Ya, ¡ay, no! ¿Cuánto llevamos? No llevamos 10 minutos. No llevamos 10 minutos. Llevamos 8. Es que tenemos una regla con Yair. No pasó nada. Ah, entonces pues se nos atoró aquí y literalmente estábamos... ¿Cómo adoptaron un pingüín? Ah, pero de... ¡Ay, pero qué lindo! Pero de Batman, dije. ¡Ah, qué! ¿Cómo que Batman? ¡Ay, es que te tengo que dar muchas referencias! ¡Ya sé! ¿También tú aprendes algo de la cultura pop? ¿Pingüino de Batman? Sí. ¿Es cultura pop? Claro. ¿Batman? Sí. ¡No mamen! Váyanse a la verga. Y bueno, si me hubiera comprado todo el de blanco. Y pues bueno, total. Ya, verga, no les voy a dar ninguna explicación. Ya, a lo que estamos aquí. Y ya llegamos a Canadá. Sí. Ajá. Increíble, nos venimos en un camionetón. El Dani nos trajo hasta acá porque el Dani ya se sabe este viaje. Pues él ya sabe dónde, a qué hora y cómo y a qué hora y cuándo. Y nos llevó unas motos. ¡Ay! Ayer hicimos motos, bebés. Y anda, cierro, ya arranco con la carretera, bien empierrado con la postera, mi compra casi se despapata, pero pura madre que se me raja. No. ¡Shot! ¡Ay, qué fuerte el shot! ¡Saque la tibetí! ¡Ay, no! ¡Qué shot! Oigan, ¿por qué se traba el audio? Estamos teniendo problemas de la vez anterior que vine, aquí dejé los shots. Ahora, no hay. ¿Por qué Ricardo se vistió de Jorge Campos? Sí, güey. Sí eres, güey. Ay, esos no son shots. Esta vieja se acaba de pedorrear ahí enfrente de nosotros. Sí, es un asco. Sí. No hay pasión. Se volvió. Salió caldo y todo. Ay, asquerosa. Ay, no. Oh, traigo. Güey. Salió caldo. ¡Enséñales bien! ¡No! ¡Tapita! ¡No! ¡Ay, ¿tapita para qué? ¡No, échale todo! ¿Y yo tapita? ¡Ay, no! ¡No, yo tapita! ¡Nomás me acordé de ayer! Es que ayer es del Fireball, no lo sientes. Oigan, estamos teniendo problemas con el audio. ¿Pero por qué? A ver. ¿Será que...? A ver. Audio viejo. Es que ayer es del Fireball, no lo sientes. Oigan, estamos teniendo problemas. ¿Se oye bien? ¿Por qué? Lo estamos teniendo. Arregla tu internet, pendeja. Sí. Salud. Salud. Pepe está vestido del set de Seres Cromáticos. Ay, nos trabamos. ¡Ah, sí eres! ¡Salud! ¿Qué es eso? ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué es Seres Cromáticos? Ya fuiste perra y te pusiste bien borracho, por eso no te acuerdas. ¡Ah! ¡Salud! Ya me acuerdo qué es. ¡Ay, no! ¡Qué horror!
Ayer nos pusimos estos. Ay, me acordé. Como 5 de estos. Valió verga. Ay, alguien bien mala. ¿Qué? Mi lugar seguro. Una, dos, tres. In Texas. Ay, no. Qué fuerte. Ah, ok. Llegamos a las motos padrísimo, güey. Y después llegamos aquí al padrísimo. Y decidimos que teníamos que ir a comer. No. En las motos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¡Ah! ¡Se cagó! ¡Ah, sí! A ver, ah, no, primero pasamos a comprar un cafecito. ¿Un cafecito? Que la pendeja se le olvidó decir que leche deslactosada. Se nos olvidó. Yo ya no estoy en edad de 84 años y 82 años ya no pueden tomar leche de leche entera. Entonces, si se la comen entera, se traga la leche, pero deslactosada. Y estábamos, íbamos en el camino y dice Pepe, ¡ay! No pidió un deslactosada. Y nosotros, no, estaba muy rico. Tomito. Me hizo mal. Y dice, ya me lo voy a tomar. Un minuto después. Fue la primera que se lo trago todo. No, un minuto después dice, ay, no, mejor se me lo chingo. Pero le hizo efecto esa madre. O sea, en cuestión, nos faltaban 20 minutos para llegar. Sí. Y de repente dice, dice, J, me estoy cargando. Entonces, en cuanto llegamos ahí para hacer check-in para las grandes motos, dice Pepe, no, pues me voy a meter al baño. Un baño que era solo para mujeres, para empezar. Pero yo puedo, el baño no hay género ya. No, y se mete el baño y de repente nosotros estamos acá de que, y sale la Pepe. Ahora tú, quick. Pues que, ¿sale? Y sale y dices, y nosotros, ¿qué pasó? Nosotros así, cuéntame, hay que contarlo. ¿Qué pasó, hermosa? What happened? ¿Y tú? No había agua. ¿Y nosotros? ¿Pero cómo que no hay agua? ¿No? ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza! Y empezamos vergüenza. De que qué vergüenza. Se quedó ahí el mojón y los papeles. ¡Ay, no! Y yo ni para lavarme las manos ya tenía una. No, de lo peor es que empezó a oler a cagada. ¡Te lo funcionó, sí, güey! ¡Cagada el lugar! ¡Güey, sí! ¡No! De esos lugares que es como cabañita y está como encerrado. Calentito, encerrado. Y le ponen no como calefacción. Entonces imagínate oler a mierda caliente, güey. Entonces tú dices, güey, me estoy tragando qué aquí, la abuela, no sé, se me está pudriendo, ¿qué está pasando? Pero fue esta pendeja, güey, que tapó el baño. No la tapó, no había agua para no había agua para bajar. Y ya le dice. Y aparte dejé abierta la puerta. Y le dice, palo, verga. Tú dijiste, si yo quiero, me cago aquí. Me cago. Y entonces ya sabes, le digo al chavo. Oye, hi. I don't think there's water in the restroom. ¡Hola! Sí, y ahí me dice, ah, sí, no hay. Y yo, ¿y qué? No, pero tú nunca expresaste que habías dejado no, la caca. Nunca. No, pero no dijo, para lavarme las manos. Para lavarme las manos, hola. Y el güey, ah, sí, bueno, vamos. Güey, o sea. ¿Cómo se fue y cómo regresó el vato? Y el vato así. Ya tiene una nueva cepa, le dio como COVID-18, valió verga. Aquí ya se murió gente por eso, o sea, está valiendo verga. Ay, se está descongelando Canadá por eso. Güey, qué fuerte. Güey, estuvo horrible. Para mí fue horrible. ¿A Yair a mí? Pero espérate. No. Ay, no podemos. Te dije. No, pues podría ser. Pues haga mi cosa. No, espérate. No, ve allá. Ay, me voy a poner así. Ponte. Ay, escúpeme si quieres, tóselo. ¿Usted cree que ayer esta dijo que somos un lugar seguro bien bonito? Oigan, y les iba a decir, güey, qué bonito me veo. Saca toda la caja. Les iba a decir. ¿Qué? Ay, ok. Les iba a decir que el día de ayer pues me puse muy borracho y quiero contarles lo que hice borracho. No, pero. No, este en estas. Ah, sí, es cierto. ¿Y este qué? Ah, no, el de ayer. Hola. Ay, sí. Se hace buen caldo esa gallina. Y entonces. No, nos fuimos Yair y yo de la vergüenza. Yo sí me salí de la vergüenza. Se salieron de la vergüenza. No, ahí. No, es que qué perra vergüenza. Y me dijeron. Pero ve y dile no. Que dejaste premio en el baño, dile. A ver, es que no tenía sentido, le tenía que avisar al dueño para que le echaran agua y bajar el cerote. Ay, a mí me dio mucha pena. No, Dani, porque tú eres la colcha de Vianney.
que ir, pero ese es enfermero. ¡Ay, no! Sí. Sí, 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 no le cobraron sobrepeso a Jair. ¡Ah! Y sí. No, no le cobraron. ¡No! ¡Ay, qué fuerte! Ese sería el culazo. El culazo. ¡Ay, ah, ese le fue un culazo con eso, eh! ¿Sí? Sí. Sí, de ¿dónde? Señora, pero sí. De señora, ¿dónde? Pero sí. ¿Dónde? Ahí. I can see you. ¡Ah! Ok. Y entonces, cerote. El Yair y yo nos fuimos a cambiar a la camioneta y dejamos el Pepe ahí y dice, Pepe, cuéntales que te regañaron. Ay, güey, y luego el chavo era buena onda, pero luego llegó otro viejo y empezó a decir, ¿por qué usaste ese baño ese de mujeres? Y yo, ay, no vi el letrero. La realidad es que me estaba cagando y si no era ese gracias, baño. Gracias, Octavio Torres, por 19 pesos, pero mandas dólares porque estamos en Canadá. Y entonces me regañó bien feo, me dijo, pues si no hay agua, hubieras preguntado antes. Y yo así de, todo en inglés, era de estos así, sí, que gritan, ¿no? Y sí, un señorote sí, sí. Así, blanco, así, con pelo blanco. Ay, güey, pero qué usa, lo estás despidiendo y tú, y con una vergüenza. Y yo, y que me le pego ahí. Y entonces ya me regañó y ya salí y les dije, ay, no, pues que no. Y me dice, pues ahorita a ver, ahorita le echo agua o algo. Y ya se fue a tomar también y ya fue cuando me salí con ustedes. Con ustedes. Voy a echar un río pan. Y ya, y pues ya le bajamos. Y ya nos fuimos a las motos. A las motos, yo me sentí más atlántico. No, pero regresaron ustedes y seguía oliendo a caca. ¡Ay, estamos una hora 40, güey. Le dimos toda la vuelta a Vancouver, Tokio. Fuimos a Japón, nos saltamos, buceamos, hicimos de todo. Llegamos al mismo lugar y seguía oliendo a mierda. Sí, la verdad es que se olía a caca. Seguíamos oliendo a mierda. Me da mucha pena porque a mí no me gusta para hablar de eso y no, yo no hago esas cosas. Y el momento en el que me tocó hacerlo pasa eso. Sí. No, pero lo haces perfecto. O sea, cagas perfecto. O sea, tú sí, yo soy caca, caca, caca. O sea, no así de que, ay, güey, como que huele poquito a la mujer y no cagaron. Pero tú es caca, caca. Entras y su puta madre, la verga. Qué culero apuesta. Lo haces muy bien, hermoso. Caca, caca, caca. Una caca. Buena caca. Caca. Mierda. Con sello de caca. Caca, popó. Caca. Mierda. Mierda. No, una mierda, así que te la comes verde. No, ya, Pepe. Apestosa. Ay, no, ya quedaste para allá. Apestosa mierda. Que te la comes en un taco. Rico, saliendo del culo del coño. Sale así de lado, directamente a un hoyo. Ya. Muerto. Ya. Ya. Ay, no. Ay, no, mira cómo está. Ay, no. Le subí a la presión. Bueno, ya no podemos hablar de mierda. Sí, ya no. Y luego estuvo increíble las vistas que vimos. O sea, ya cambiando de tema de eso. Pero estuvo increíble. Ya no, después de Canadá, de veras, dices tú. Después de esa cagada, me la pasé increíble. Ya no tengo que cagar en un año. Ya esa era de toda la vida. Real, lo he hecho otra vez. No, pues con eso no me gusta. Con eso no me siento ahí. ¡Ya! ¡Ya no hablen de eso! Sí, ya. Bueno, ya, después del cerotón de Pepe, ¿qué pasó? Después de esa nueva caca. No. Oigan, pausa. Va a haber videoblog de todo esto, pero. Estamos videoblogando todo muy padre. Ahí van a ver ya esto que le estamos contando todo en vivo. Vamos a bloguear muy padre. Sí. Entonces, ¿cómo se van a traer ese sillón? Nos fuimos de motor. A mí me lo comentaron. Güey, ahí fue entonces, cuando paramos sobre el peso. Entonces, pues ya nos venimos para acá, güey, la pasamos muy padre. Y cuando llegamos aquí dijimos, poco pues, güey, hay que ir a comer. Pepe y Dani, aunque se vayan a Canadá, no se van a hacer blancos. El videoblog va a decir. Y ahí está feliz. Pero el video va a decir cosas diferentes. ¿Sabes qué? Estoy a tus pies. Al que hizo este comentario, estoy a tus pies. Lo que tú quieras. Le encanta esta mierda. ¿Y qué pasó después? Ah, pasó, pues que teníamos hambre. Teníamos hambre. Ya hacía hambre. Vamos a ir a comer. Llegamos aquí. No les cobraron muchos impuestos por llevar una cebra. Güey. Ay, mira, que yo me voy a llevar así. Ah, me hubieras puesto un café. Porque aquí sí hay venados. Y ya todo. Ya. Aquí sí hay venados. Y que no le digan en la esquina. El venado, el venado. El venado, el venado. Ay, rebuznó. ¿Cómo te tenis? Te lo
vamos a pisar. Sí. No. Aparte te huele bien felpía ahorita. No, sí, no, sí te lea la pata ese rato. Pero ¿por qué? Porque las botas. Por eso, pero. Con patas de todo pinche Canadá. Pero cambia, tú cambia. No puedes venir a Canadá. Pero Pepe y yo nos quedamos los calcetines. Las calcetines que olían bien feo. Y tú no. Tú andas así de que onda. Pinche puerta. Media hora de carácter. Un pupa te dije. ¡Ahora! ¡No! ¡Ay, no! ¡El espejo! ¡Ay, no! Ya, ya, ya. Ya lo rompió. ¡Espejito, espejito! Ya lo rompió. Está chueco ya. Está chueco. Ayúdame. Está chueco. ¿Y qué pasa después de las noches? Y vamos a ir a comer. El clima. Sí, es que... Bájale. Le voy a poner a quitar esto. Ah, ya podemos andar así, mira. Ya. No, o sea, nomás mitad y mitad. Sí. Ay, a gusto. A gusto, rimo. Hola. Mejor ponte otros tenis, otros calcetitas, un zapato. Sí, hermosa noche. Ay, no sé si huele a Nacho o no eres tú. Oiga, entonces. Ay, no puedo. Teníamos hambre. Sí, hay que contarlo rápido para ya empezar a cotorrear. Y vamos a ir a comer. Entonces íbamos caminando. Tup, tup, tup. Y de nada volteamos hacia mano derecha. Es derecha, pendejos, para todos los autistas, ¿no? ¿Cómo se dice? Hola. Neurodivergentes, no, cuando no saben si es izquierda o derecha. Disléxicos. Para todos los disléxicos, derecha. Esta es derecha. Entonces volteamos y había una gran fiesta. Uy, pero muy fiesta, bebé. Y traían así el alcohol champaña. Y todo. Oye, ahorita no queremos hacer eso. La razón por la que no la estamos haciendo más tarde es porque nos vamos a ir de aquí. Brutas. Y si no, ya no les íbamos a quedar mal otra vez. Exactamente. Al rato vamos a tener que ta-ta-ta-ta con el champanito. Me estresa que el audio se corta. Es tu internet, no se corta. A ver, súbele a ver si se está cortando. Está cortando. No se está cortando. No, ahí está ya. Padrísimo el audio. Padrísimo. Entonces, pues vimos la gran fiesta y dijimos, pues güey, antes de ir a comer, podemos entrar unos chupecitos, no, unas travesitas. Y se veía padre, porque dijiste que acaba rápido. Acaba temprano de ir a peda. Si usted viene a Whistler, sepa. Sí, de que a las 6:30 ya todos también pedos así. Son las 4, vámonos para la verga. Ya son las 4. Ay, no, ya. Pero ¿cuánto tiempo llevamos? Esto va a durar poquito, porque nos tenemos que ir allá. Pues les vamos a hacer otro mañana. Sí. Mañana en Vancouver sí les podemos hacer otro. Oye, pero ¿qué? Mira, íbamos a ir a comprar ropa y todo. Ay, vamos a ir a comprar ropa, íbamos a hacer todo, comer, fotito, íbamos a hacer de todo. Y pues, una cerveza. Varios de. Fireball. Una cerveza, dos cervezas, tres cervezas. No, shot, esto. Eso. Este me mandó a la verga. Y nos vamos a la verga. Sabe perfectamente. No, yo quiero aquí. Ay, no, ¿por qué? Porque esto. No. Aquí. Pero mucho. ¡Oh, llora! ¡Llora! Son dos, bebé. Cagada. Sí, perro. Cagada, bebé. Una, dos, tres. Oye, ya me tomé el mío, me lo diste en la boca. Oye, y ahí les va tip de viajeras. Pablo Ahumada, $25. ¡$25, desgraciado! Todo el dinero que trajiste de la línea ahí. ¡No mames! ¡Por favor! Todo el dinero que trajimos de la hija de la chingada. Que nos critica todo. ¿Tanto que has estado criticando nuestro viaje? ¿Con eso nos va a alcanzar para un Celine? ¡Pinche bolsera! ¡Por favor! ¡Ay, no puede ser! ¡Paga, haz algo! No, ¿y qué? ¿Qué pasó? Lo reporté. Deben de saber que este tip nos lo dio el Dani. Es que... ¡Ay, porque Dani no trae camisa! Y yo, ¿quién se trae? Traía un logo aquí nada más, pegado a la piel. Es un tatuaje blanco. Tatuaje blanco. Ahí les va, es que acá la gente blanca, hace su esquí y todo, y luego se baja y se pone peda ahí abajo. ¡Bien padre! ¡No todo! La chaviza. Padrísimo. Sí. Entonces, pues bueno, nos quedamos ahí, y una cerveza, dos cervezas, tres shots, cuatro shots, y su puta madre, ya no había nadie. Y seguíamos ahí. Pero ya estamos bien peditas. No, hablando temas bien bonitos. Porque era como estamos juntas. Porque tomamos de la mano, la vida se vive mejor. Todo es amor, que estamos juntos los dos. Los dos. Porque tomamos de la mano, en la vida ¿Por qué está el refrigerador? ¿Para qué? Porque dicen que el carbón ahí no huele el refrigerador. ¡Siempre! Si metes un carbón al refrigerador, no se huele. O sea, el refrigerador. Claro, carbón activado. ¿A poco? Métete. La pareja ideal.
Ay, entonces estábamos así como, por eso, ¿y qué creen? Mejor vuélvanse a poner el traje porque Dani y Pepe no se ven. ¿Qué? No, sí, se ven muy padre. Chóquela, bro. Bro. Entonces, pues, nos pusimos hasta la verga y lo que pasó fue, yo lloré. ¿Quién lloró? Tú, nomás tú, hermosa. Mi lugar seguro. Es para mi lugar seguro. Y ahí. Qué bonita. Y ese fue el momento en el que salió el gran tweet. Lloré porque me estaban calentando así con un encendedor abajo de la silla. ¡Ay, cállate! Lloré por eso. Bueno, yo lloro y él corre maratones. No, pero ¿qué hiciste en ese momento? Tweet. Tweet. No, en ese momento no fue. Ah, fue más tarde. Fue cuando estaba aquí acostado que dije. Pero no, a ver. Les voy a leer el tweet. No, sí. No, espera, no, espera, sí, para sí, seguir. Hay que llegar acá. Hay que recalcar que esta madre nos te pone sin pera. Fuerte. Es que no sabe a nada. ¿No? Y uno de sabe muy dulce, sabe muy rico. Chuequísimos los tres, pero wey. Chuecos, y más esta. Señora, chueca. No, pero me perdí. No, pero no habíamos comido. No, porque no sabía comida, nada más había desayunado. Entonces fuimos a Pablo Ahumada. $1,000 mandó. ¡Ah! Le lastimamos el ego a la perra. Me encantó. Y ahí fuiste muy humilde a llevar a las muchachas a conocer otro lugar. Ay, yo me sé. Encantó. Yo sé. Gracias, señor. Pues, gracias, señor. ¿Lo citó? ¿Lo citó? Ay, no. A ver, pero... Ay, supo bien rico a tocino. Ah. Te dejó aceite aquí. Yo, ay, no. Bien, bien brilloso el labio, hermosa. Tú pasas un poquito para ponerlo aquí. Güey, bueno. Después de ahí, eran las 8, yo creo. Bien temprano. Pero ya nos empezamos a poner pedazos desde las 4. Eran las 8, entonces lo que decidimos fue. Yo les dije, güey, es que tenemos que llegar a cenar. Y todavía queríamos estar en vivo. Ajá. Ese fue el problema. Porque no, ya en el bar estábamos de que, güey, podemos estar en vivo. Y él fue al baño, se tardó como una hora y dijo. No me voy, no. Sí, güey. No. No me voy, no. Y se sienta y la hace. Y se caga. No, estupenda. Sí, soy yo. Me encantó. Güey, y total, nos vimos y comimos una pizza rápido, güey. Entonces, en cuanto estábamos comiendo pizza, güey, este pendejo dice de que... Bueno, y fui al baño. Y se, se tarda 15 minutos. Y regresa. De la nada lo vemos y pasa a la cocina. Y ya como que te dijeron como de que, güey, no, aquí no. Pero ahogada la vieja. ¿Where is the bedroom? Y yo de que... Allá, le explican. Y yo le dije, güey, yo voy a ir contigo porque, güey, sí. Yo también me estoy haciendo mi pinche. Güey, espérame aquí, voy a ir. Y ya vamos. Y tragando como cerdo. Y sale puntiza Pepe y le hace. Al otro lado. Y yo, güey, es acá, Pepe, ven ya para acá. Estaba ya, ven es para que acá. Yo no puedo tomar esto y ya. No, esto no, sí. No, sí. Y cómete un shot de maicena. Y güey, bueno. Total, yo fui al baño y de la nada regreso y le dije a Dani de que, güey, ya, o sea, ¿qué pedo con Pepe? Lleva 15. Lleva 15 minutos y no ha llegado. Y no puede encontrar el perro baño. Y no lo encontré en el baño, porque yo sí fui al baño, güey. O sea, yo dije de que a lo mejor nos hacemos así y nos encontramos. Ajá, me perdí. Terminamos de cenar y ya iría. Y decimos de que, güey, no, pues ya vamos. No, y no dije, me acuerdo que me preguntaste, oye, la Pepe ya no se tardó. Sí. Y te dije como, güey, hay que salir a ver si está por aquí. Nada, íbamos caminando así, el niño así. No, salimos y tú volviste a buscar al baño. Ajá. Y regresaste. Y corrí. Ajá. Corro rapidísimo. Sí corrió, estamos muy preocupados pues por sí, ti. Me perdí. Hola, mi nombre es Roberto Gallegos y el día de hoy estoy tomando. Ese Roberto Gallegos me cae. Sí te podrías parecer. ¡Ay, ya mandaron 100 pesitos! Dice, ya, nomás lo mando. Dana, te amamos. Dana, te amamos. Qué bonito se ve el Michelin.
Pero blanco. Sí, el Michelin no es blanco. No, nada de la cultura pop. No, pero es blanco. Bueno, guardamos el celular. No, bueno, ya. Es ya para que te y dijimos, güey, pues... Que está como así la forma. Vámonos al hotel a ver si hay... Sí. Aparte dicen, güey, ya. Ay, sí. Déjame sacar unas agujetas negras y poner... ¡Ah! Pendejo. Bueno. Mira, corriendo. Yo buscándote. Bueno, estúpido. Y terminamos, pues, güey, literal, y güey, no lo encontré. No lo encontré. Y dijimos, vámonos al Airbnb. Y estábamos como a 15 minutos del Airbnb y dijimos, güey, pues a lo mejor y se fue. Pero dudábamos mucho, güey, porque él era de... Y sí, caminaba así donde estaba la pared. Lichada. En grande foto. Se me bugueó. Entonces, pues, era nada, güey. Traía una chamarra. O sea, ¡Dorada! Y las grandes botas Moons. ¡Ay, mis grandes botas Moons! Así andaba. O sea, era fácil. Entonces, fácil de verlo. Güey, pues íbamos caminando. Y yo de la nada... ¡Literal! ¡What the fuck, güey, Lady Gaga! Cabe recalcar que tú y yo te íbamos también... ¡Pedísimos! O sea, güey, fuerte. Entonces, güey, de la nada me alumbra y yo dije, güey, ya se amaneció. ¡Salió el sol! Y a las 8 y media de la noche. ¡Cuerpo muy negro! ¡Estaba bronceado! ¡Ay, no! ¿Y qué? Y dijiste, ¡ahí está! Y yo, ¡ahí está Pepe! Y Pepe, subiendo el escalera. Y nomás volteó así. Pero, güey, era como la Britney del video que volteé a ver. Sí, así, güey. Así, güey, literal. Así. Pero, güey, visco así, virolo, güey. Y yo dije, güey. Y con las botillas que traía. Güey, no. Nada más se veía, güey. Las botas así, las piernitas así y la sudadera así. O sea, güey. O sea, como todo, como una forma muy rara. Las greñas. Y las greñas así. Así. Y güey, qué fuerte, güey. Pepe, ¿dónde? Y ya nos acercamos a Pepe y la vieja así. Ay, es que no sé qué. Ajá. ¿Qué dijo? Y me acuerdo. Ya me acuerdo. Y ya de ahí me dijeron, ya, vámonos ya. Y ya las empecé a seguir. Porque yo no sabía dónde estaba. Porque les voy a decir una cosa. Todo este pinche pueblito se parece. Sí. O sea, es muy bonito. Sí, muy bonito. Pero hoy que fuimos a las tiendas, yo todo el tiempo sentí que estábamos caminando en círculos. Ajá. Sí, sí. Todo sí, el sí, tiempo. Sí. Y ayer también, bebé. Y tú me ya estaba bien cansado. De hecho, a ver, pasó mucho tiempo. Hola. ¿Para dónde está? ¡Ay, guácala! ¡Pepe! Así como cagas a Lucas. Oye, güey. ¡Ay, Pablo! Para que se compre algo lindo, ahora le toca a Pati. Y le voy a mandar mensaje a Pati. Sí. Y déjame al grupo. Al grupo. Y le voy a decir, ¿te vas a dejar de Pablo Mueda? Le voy a poner. Ay, te me encantó. Gracias, Pablo. Te amamos aquí. Eres el mejor. You are the best manager in the world. Perdón, pero es que para tu talento ya tiene aquí en Canadá todo comprado. Y lo sabes perfectamente, muñequita. Para gente que no sabe, Pablo Mueda es nuestro manager de Yair y mío, pues. Entonces, y ahorita el Dani le está reclamando a su manager, así que... Que son amigos ellos dos. A ver, suelta dinero, pues. Y bueno, total, ya sí, estábamos aquí. Ya estábamos aquí. Sí, pero necesito que... Ven. Hola, buenas noches, bienvenido. Ah, no, buenas tardes. Bienvenidos sean a este su espacio. Me encantó. Trío de tres en Canadá. ¿Vas a dejar? ¿Cómo está tu...? Acá estaba, mi amor, muñequita. ¡Listo! Y dice... ¿desde cuándo hablan los osos polares? ¿Qué? Y ese Dr. Simi me encantó. Dr. Simi también, bebé. La gran cinturilla de Sol León que se carga la lesbiana. ¿Cuál de todas? ¿Cuál? Es que a mí se me una mi cintura, güey. Esto es... A ver, ya hay... ¡Qué perra! No es cierto, hermosa. Nayeli está bien ricachona, bien ricachona. Bien sabrosa. Sí, la ando dando ahí. Y luego la cosa está que llegamos aquí
fuimos a comprar más según nosotras porque queríamos continuar, nos quedamos dormidas. Pero antes de que nos quedáramos dormidas... ¿Qué ha...? Una escalera. Antes de que nos quedáramos dormidas, sucedió el gran tweet. Esta es la que me acabo de servir, según yo. Sucedió el gran tweet que dice lo siguiente. ¡Ah! Pero música, no, agárrense de las manos porque lo vas a leer. Y dice palabras de Yair Sánchez. ¿La quieres leer tú? Sí. Sí. ¿Y qué escribiste acerca de nosotros? Y de ti. This day. A ver, si puede. En inglés. No, sí, a ver, sí, no, claro, sí, en inglés. No, sí, en inglés. Ah, sí, en inglés. Sí. Today. Today, yeah. No, ya. Ya, ahora sí, ahora sí. En chino. Watch y la chica. No, ya. Bien, entiendo, perfecto. Dramático un poco, pero... A ver, ya. Ahí va. Dice, léelo. El día de hoy no hicimos en vivo el tiro de tres porque realmente gozamos demasiado. Se lloró, se bailó, se platicó, se tomó. Y disfrutamos demasiado. Y realmente me di cuenta que amo pasar el tiempo con ellos. Y me hace sentir 100% en confianza, simplemente mi lugar seguro. Entre paréntesis, esto es un reto. Vayan a ver, arroba Yair Sánchez en Twitter, para que vean que sí es cierto. Aparte, güey, es bonita. En los comentarios puse, escribo esto. Güey, qué horror. ¿Qué pusiste? Güey, pues... ¿Allá lo dejaste ya? Joder. Escribo esto a con... A ver, tráetelo, tráetelo. Pues, no, pero nada más puse de que escribo esto con lágrimas en el ojo. ¡Ah, es cierto! ¿Cómo pusiste eso? Me encantó, sí, quiero verlo. Sí, no, sí, métete a Twitter. Sí, ¿y ahí sí, qué? Sánchez, mucho gusto. Oigan, pero cabe recalcar que en la mañana Yair nos contó de eso y al minuto nos estaba mentando ya, la madre. Se le olvidó todo. Ah, sí, claramente, porque dije, güey, el pinche lugar seguro, claro que no, esto es una pinche casa con una lámina, güey, ¿cuál puto lugar ay, seguro? Ay, escribo esto ya acostado, pedo, y con una lágrima en los ojos. ¡Ah! ¿Qué dijo la gente de las mejores pedas, güey? Nadie te cree, bebé. Con la venta a dormir. Queso. No, pero mucha gente puso cosas bonitas sí, también. Sí, sí, wey, sí. Y uno sí, le sí. pusieron, ¿quién le preguntó? ¡Ay, no! ¿Quién le preguntó? ¡Ey! Dice que los niños y los borrachos dicen la verdad. Pues sí, pero ¡ay, qué bonito! ¿Qué dijo? Pues sí, pero estaba borracho, estaba otra. ¡Ay, es por eso que la niña también tiene un corazón! ¡Ay, sí, lo tiene! Que... ¡No, pendeja! Güey, estoy en blanco, me vas a manchar. Pues que se pone varios maquillaje. No, no, no me negro y tú no me toques porque tú también. Ven, a ver, ven, pero vamos al corrector, bebé. No, ese ya se le descrapeado, güey. Y le empieza a hacer así. Ya parece que puta madre, es que hoy fuimos a esquiar y había mucho, hasta suda y suda y yo nunca. Ay, el día de hoy va eso. Esquiamos. Bueno, nos levantamos temprano. ¡Ki, ki, ki! Y yo, en la mañana para que se levantaran. Y tú, a la gallina porque te despertó. Ay, es que no vi. Era tu pie. Dale. Sí, se acabó. El gallo. Y Dani. Pues fuimos a desayunar y ahí fue cuando vimos. Porque la Dani muy perra, póntelo otra vez. La Dani encontró estos trajecitos bien bonitos en una página de internet. El tonto del Yair nunca compró el suyo. ¿Se lo compraste? Porque no le gustaban coloridos a él. Ok. Él quería hacer como de Lynx. A mí te detecto que en 4 días te mueres y tú, muerto, pero no tan dicho. Y entonces, hoy nos fuimos temprano porque tenemos que desayunar. Y esa tenía que comprar su ropa porque no tenía ropa para esquiar padre. Y pues salió también con esto. Y estábamos esto. Así y la perra de Yair de repente leó un mensaje de alguien de ustedes, ¿no? Sí. Lo de, ah, lo sí, de la sí, cebra. Sí, sí. Alguien de ustedes, gracias a Dios, besitos. Les agradezco tanto. Les agradezco tanto, tanto contenido que nos dan. Me dijo, güey, se parece al de... Madagascar. Al de Madagascar, a la cebra. Entonces, pues, güey. Y ya sí. Desde ahí. Pero está increíble que a mí ya me habían dicho Martín desde hace mucho sin esto, güey. Y ahora que me puso esto, pues. Es que, pues, cebra, burro, caballo, cualquier cosa. Ronaldinho. También, mami. De chiquito me decían Ronaldinho. Mi cuñado, güey. Eddie.
Güey, de chiquito me hace mucho bullying de que Ronaldinho. Y yo. Cuidado, vas a romper un este con el balón, no le des tan fuerte. Me encantó, güey. Y yo una. ¡Qué fuerte! ¿Qué edad son? Ya no vamos a perder la peda. No, ya es momento de que no. Fue. Ya hay que. Nos quedan 15 minutos. Saca la paja, necesitamos este. Darle de comer al caballo. ¡Ay, ay no! Pásame esos pelos para comérmelos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Te vas a dejar o qué? ¿Te vas a dejar o qué, cabrón? Voy a ir a. ¿Quieres? ¿Quieres ir allá a saludar? Ya. Ay, quiero conocer a mi casa. Güey, me veo muy guapo. Sinceramente. ¿Me veo guapo o qué? Oye, nos han mandado. Me veo muy bien, me veo espectacular, me veo caro, me veo lindo, me veo flaco. Ay, me encanta. Hay 8,000 personas. Para la hora que estamos, está bien, ¿no? De mega más. Y aparte no avisamos. Y no avisamos. La gente no está trabajando. Pero es que la gente. Es que sí. Sí, pero más los en vivos de que 8 o 9 de la noche. Claro, pero es que, ay, no, es que si no, hoy no íbamos a hacer tampoco, bebé. Exacto. El mejor live action de Shrek. Me encantó. Les aviso de una vez. ¿Qué viene? Se viene algo fuertísimo. Se viene algo fuertísimo. No se lo esperan. No se lo esperan. ¿Eso cuándo lo vamos a hacer? ¿Mañana? No, yo creo que el domingo que estemos ya el último día. Pero tenemos que hacerlo. Ya lo habíamos dicho. No. ¿Eh? No. Eso no lo hemos dicho, no lo digas, ¿eh? No es secreto. Creo que él no sabe qué. Ajá. Sí, no, mira, no, mira. No, decimos lo de. ¡Ah! Sí, está tonta, está tonta. Es un secreto. ¡Ay, ya entendí! Eso ya, tiene no. Gran evento. Mira los codos cómo se le ven a Pepe. Cenizos. Ay, a ver, Pepe. Se te ven bien cenizos. A ver. Ponte mayonesa o algo así. Ay, no, no se ven cenizos. Sí, parece ser la ruta 622. ¿Qué dice? Parece camionera de la ruta 622. Ay, 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 perra. Se le ven viejos, que es diferente. No, se ven bonitos, se ven bonitos. Ay, no, no. A ver, los tuyos. Esta es una enemiga. Ay, aguas. ¿Sabes que tú eres nuestra enemiga de las? Aguas. Me encantó. Enseñó su codo la puta esta. Hija de blanquito. Ah, y pues, bueno, entonces, el día de hoy fuimos a esquiar, estuvo padrísimo. Bueno, ¡ay, no! Toda. Sí, pero hay que contar el gran drama de... Pero ve primero, o sea, primero, padre, papá. Sí, fuimos a desayunar y todo padre, y encontramos el outfit de ella, padre. Ah, encontramos el outfit. En chino, este pantalón es de mujer, que lo sepan. No, y el dio una chamarrita también, pero como que... Es, he hecho espalda mucho en el gimnasio. ¿A poco? ¿A poco, muñeca? Sí, he hecho mucha espalda en el gimnasio, entonces no me quedó. No me quedó, ahorita estoy en etapa de volumen. No me gusta. Hola, soy Roberto Gallego y estoy en etapa de volumen. Sí. Estoy en etapa de volumen, entonces me probé una XS que antes era XS. Ay, que ahí no le quitaron el relleno del live pasado. Hace dos semanas. El de viejitas. Hace dos semanas me quedaba una XS. Claro. Ajá. Chava. Claro. Entonces, pues cuando me la pongo ahorita, pues no puedo, porque pues ya saben. Uh-huh. Y no me quedó. Entonces, pues me puse una negra, así, tipo color, no sé, esto. Entonces... Otra vez el pelo, ve estos pelos. No, me voy a poner gorra. No, ya sí, güey. Pues ya, ¿qué vas a hacer? Ponte el gorra, el... ¡Ah, te vas a poner los lentes así padrísimos! ¿Y si te rotamos? ¡Ay, no! ¡Me encantó, me encantó! ¡It's a look! ¡It's yeah, a look! ¡It's a look! Okay. Es un look. Ok. Entonces, pues ya fuimos, subimos a esquiar. Estuvimos como unos, ¿qué? 20 minutos de que en la ramita de... Contratamos entrenador para ellos. A una chava. Ya, chiquitita. ¡Cristina, un beso! ¡Muy padrísima! ¡Hasta España! ¡De España, tía! ¡Y van a aceptar! ¡Ajá! ¿Qué? Porque no dicen ellos la Z. Ajá, sí, claro. La Z. Yo pensé que el... No. La Z. No, sí, dije no. La Z. O sea, sí, pero no. O sea, pero que sí, que ya está. La Z. La Z. Se trabó. Se trabó. Sí. Sí. Ajá. Y ya, subimos para la Cristina nos aventó de putazo. No, güey. Se pasó. No, van a verlo en video cómo gritamos.
Está muy bueno ese blog. Ese blog está quedando de mega. Padrísimo. Valimos verga en la primera. Porque te suben a una. Este estaba tembloroso. Pepe tiene los codos color Dani. Entonces eres más blanco. Entonces, que el sí. Ya quedó. Ya quedó. Ahora. Cloro. Aquí había. Entonces la gente acá. Se me quedó un poquito pelano porque me estoy blanqueando. Entonces la gente acaba de decidir oficialmente. Es que si quieres más café. A ver, otra vez ven. No, tú te si no. Si te ves más café tú. ¡Ah! Perdón, se ve. ¡Ey, 500 pesos! Javi Mejía, me encanta esta presión. Te seguimos desde tu primer video. Eres mi faro a seguir. ¿Mi faro? A seguir. Un faro. Cada vez que entro al Palacio de Hierro. Ah, me encantó. Gracias, Javi Mejía. Mejía. Ay, gracias, Javi Mejía. Ya estamos sacando para el pedo de hoy. ¿Qué pasa? Me encantó. Oye, a ver, ¿qué pasó? Ay, me hice así la coleta. Pero nos subimos a la madre esa y el Jair estaba bien nervioso. Es que, güey, a mí, o sea, fue la primera vez que te suben en un teleférico, en una gondolita bien madre. No, ese es el lift. O sea, la góndola es diferente, pero pues... Un cable así, una madre que vas así como... Y nomás le bajas aquí ya. Como el cablebus de Ecatepec. Ahora. No lo ubico, pero... Entonces, güey, pues ya, nos subimos y la chingada, y al momento de bajar yo dije, güey, es que ¿en qué momento? Porque esa madre nunca para. Entonces yo dije, güey, ¿en qué momento me voy a lanzar? ¿En qué momento me voy a ir? ¿En qué momento? ¿Qué pedo? ¿Qué hago, güey? Sí, o sea, la pendeja de nos dijo, güey, súbanse a la parte dice, cuando ya bajen, se avientan así, y es como, ajá, de viento, o sea, perra. Wey. He visto videos donde justo se avientan de un helicóptero, dije, ¿qué? No me voy a aventar así a la pinche montaña. Entonces, güey, van a ver en el video. La nada, güey, pues es que no paras porque, güey, como que... Si eso sigue rotando, sigue rotando. No, y no paras también porque, güey, vas con el vuelo de la madre esa. Entonces, como de que, güey, pum. Y llegas y, güey, yo no sé cómo frenar, yo no sé nada. Entonces, güey, ¡zas! Y su puta madre, güey, bajé en putiza y, güey... Y el video se va a ver de que así... No. Sí, güey, Jota. A ver. Sí, güey, o sea, nomás... Eso fue el momento más terrorífico de todos. Porque, güey, fue la primera vez. Era la primera vez que tocábamos o sea, y hielo y así, no. Es terror, la primera vez, güey, entonces, güey, no sabes qué pedo. Me caí como 4 veces ahí, pero leve, o sea, no a mortal. Ajá, no a mortal, o sea, X. Porque, pues vale ver la vida. Entonces, pues ya nos subimos y estuvimos en la de práctica, de que, güey, al principio como de que, güey, no puedo, no te puedes sostener. Entonces, güey, un no, cagadero. Te da un pavor. Yo dije, hubo un momento que yo dije, no lo voy a hacer. O sí, sea, perdón, sí. Qué pena, no lo voy a hacer. Sí. No lo voy a hacer, ya estoy grande, porque con la edad te haces más miedosa. Eso sí te lo digo de una vez. Sí, te sí, lo sí. digo de una vez. Pero pues mira, al final terminó demostrando que la miedosa fue otra. No, a ver, sí, ahí va. Sí, no, sí, ahí les va porque yo estaba sintiendo, viendo... Pero antes, todavía no. Estábamos practicando. Yo estaba viendo a mis niñas, hay mucho video que les tomé, sí, así bajando, y yo, sí, mi niña, tú puedes, echándole porras. Iban muy bien, yo voy a decir... Que Jair iba mejor. Muy perra. Jair me iba a ganar. Jair lo agarró en chingales. Que ahí van a ver el gran video de que tiene. Yo tenía mucho miedo. Y pisa, Jair, vale, tú muy bien. Él ya le sabía hacer. Hasta escuchado. Él ya sabía hacer las cestas. Sí. Ajá. Ya podía. Yo una pata no me agarraba, no me servía. Yo sí. Le pegaba y decía, ay, ¿por qué no aprende? Se iba a derecha, se estrelló varias veces. Sí. Ah, todo. Sí, sí, me sí, ya sí, está grabada sí, en el video para ver. Sí. Y pues bueno, ya. Ahora sí nos dice, pues bueno, yo siento que ya están bien. Pero este se bajó, le dimos hueva, porque nosotros seguíamos así como... No, pues a ver, con los niños. Ya ha pasado 30, 40 minutos, les dije. Con niño, güey, así, o sea, todavía traen el cordón militar hacia afuera los niños, güey, ya sabían que... Te llegaban aquí los niños. No mames. Y nosotras ahí, peor que los niños, temblando de miedo. Güey, una vez en la que me caí, ¿sí viste tú? Que un niño como, güey, de... Ah, el que decía, levántate. Hasta parar, como que se paró así, güey, en la madre esa y me dice... Ya. Y yo, así, güey, y yo. Güey, pero yo estaba. Sí, güey. ¡No puedo! Y yo, el niño. Jair, levántate con. Y yo, el niño, güey. Pero me casé con el niño, güey. Él vio que tú no hablabas inglés. No, ya lo supo. Él lo supo, güey. Lo vio tus ojos. Que no me dijo. No. Nada más me hizo. ¡Ya! ¡No es tan difícil! ¡Ya, puto! ¡Una! ¡Levántate! ¡Ya! Yo, güey, estaba solviando. Estoy bien a gusto, perra. ¿De qué hablas, pendejo? Güey, lo más difícil para Jair en... ¿Qué brillará más, los lentes de Pepe o la frente de Jair? Pues,
¿Qué? ¡Pongámoslo a prueba! ¡Pongámoslo a prueba, no! No, los lentes. Ah, a ver, pero es que aquí hay una luz diferente, mira. ¡Ah! ¡Ah, su madre! Los lentes tú llamas. No lo sé. Yo creo que sí. No lo sé. Yo creo que sí. Total, que en total. Eso ya regresa el Dani de que se aventó toda la pinche montaña y regresa bien chingona y así nos ve y seguíamos todavía bien tontas. No, ya, ya cuando llegamos ya sabíamos. Los... Ya está, de hecho llegué y te grabé y ya estaba, esta mi perra. Porque literal. Pero ella andaba muy perra. Ella andaba muy perra ya. Shhh, acá. Total, ahora sí dice la vieja de que güey. Vámonos a la montaña. Vámonos ahora sí a bajarnos, pero güey. Fuera la negra. Ay, no, ahora. Era una la más sencilla, pero ya para llegar hasta abajo y volver a subir. Pero sí da miedo, güey. Sí. Sí da miedo. Les voy a decir una cosa, sí da miedo. Sí da miedo. Sí, sí da miedo. Sí, sí da miedo. Porque, güey, agarras velocidad muy rápido. O sea, sí. Es como que, güey, te pones poquito así y ya vas en putiza. Pero vas a decir rápido. Y te, o sea, empiezas, wey, es como a... que, güey, ¿qué hago, cabrón? Te pones muy nervioso. Porque si no sabes frenar, la única forma de frenar es llegando al piso, tirándote, güey. Sí. Y no duele tirarte. No duele, pero vuela. Pero qué pena. ¿Sabes qué? Da mucha pena. Y a ti, sobre todo tú, da asco. Qué perra eres, güey. No, no da pena, pero güey, yo me decía como, güey. Uy, güey. Da pena. Porque nada más pasa. Y yo ahí tirado como pendejo, güey. No, pero que no te levantar. No, ahí ya sí me pude levantar. Ah. ¿Verdad que me pude levantar ahí un putizo? Ah, no, en eso no me caí. Pudieron escoger en la frente de Yair. En esa no me pude levantar. No, no, en esa no, sí no puedo levantar. No, entonces nos vamos a la montaña y el Yair y el Dani, así padrísimos, hasta allá yo me quedé con la instructora porque yo... La primera vez que bajamos. No podía, o sea, yo dije no. Yo dije, en cuanto llegue abajo les voy a decir, se acabó. Se tardó muchísimo Pepe en bajar y Yair, yo la venía grabando y bajó muy perra y andaba ella, mira. No, ya está. Pecho paloma. Creidísima. Andaba así de que así. No, güey, que muy así. Perra. Y... Sí, yo dije, voy a sacar licencia para ser maestro. Así dijiste literal, dijo para ser instructor, la verdad. Sí. Y luego... Y tardó luego, mucho, pero yo me tardé mucho. Es que había... Es que sabes que te voy a decir una cosa. Y escúchame bien en casita. Hay una parte en la que empiezas a ver la pendiente y te pones... Pendiente, con pendiente. Antes de que llegues dices, es que yo ya no veo, ya no veo. Y ahí voy a valer verga. Entonces te pone muy... O sea, empiezas a latir el corazón muy fuerte. Sí. Te pones muy nervioso, la verdad. Y la niña esta me llevaba y así. Yo no sabía dar la vuelta, pues. Yo no sabía dar la vuelta. Y en eso, ellas ya estaban abajo padrísimas. Y yo llegué y yo dije, no, les voy a decir... Pero dijimos, pero dije, ¿sabes qué? Vámonos otra vez. Nos vamos otra vez. Y nos volvimos a subir. Pero nos quedamos, cuánto, o sea, como 15 minutos, güey, que nos tomamos un agua, estamos ahí platicando. Ay, que te enfriaste, vas a decir que te enfriaste. No. Ay, va a decir que se enfrió. No. Sí. Es por eso, sí, ¿cierto? Sí. No. 15, es pero 10, 15 minutos. Sí, pero eso más que ya dices, porque quieres decir algo. No, porque va a pasar. No, no, no. Ay, no, no. No vas a dar pretexto. No vas a dar pretexto. ¡Va por tiempos! Bueno, montar de pretexto. Vamos otra vez para arriba. Padrísimo. Y subimos la montaña. Yo tenía miedo porque dije, otra vez voy a quedar mal. Soy la instructora dice, misma montaña. O sea, la onda con esquiar es que tienes que practicar hasta que estés más cómodo en la nieve. Punto. Que les voy a decir una cosa, de verdad no duele la caída. No duele. No duele. No, depende de la velocidad que lleves. Ah, bueno, sí, también. No, yo me daba unos putazos muy duros porque iba como muy rápido, no súper frenado y puto. Ay, no. No, a mí no me duele ninguna caída. Porque son muy sencillas mucho las de ustedes. Es que iban en pizza así. Bueno, cuando vean los videos, van a ver que van así de que... Que te van a ver la puto. No, por eso, amigo. Oye, por eso no les dolía, porque no iban fuerte. Cuidado. Así sin que toque lo blanco, corta. Bueno, ya, bajamos la segunda vez y ¿qué pasó? Y la mano que... Y yo, ¡ya! Y la mano se queda ahí. Te dije, puta. Por eso te estoy diciendo. Y entonces... A la segunda, el Dani me iba cuidando y en eso el Dani me da un gran tip que la instructora me dio. Ajá. Porque la instructora decía, pasa todo el peso para acá, pasa todo el peso para acá. Y yo decía, Jota, eso está muy raro. Ajá. Y el Dani nada más me dijo, hazle así. Ajá. Y padrísimo ese tip. Porque yo no podía dar vuelta y en cuanto yo le hacía así, las patitas, y luego le hacía así, padrísimo. Y en eso yo bajé. Hasta ahí fue donde les grabé un videito de que yo, padrísima esquiando. Ajá. Y ahí nos bajamos juntos Pepe y yo, y Yair se quedó atrás. Es que en la primera, cuando bajé, padrísimo, ya bien, pero ya la mitad, cuando la primera caída, güey, yo se iba cae, y dije, güey, me caí. Y yo, oh, qué horror, no me había caído nunca en la de esta, sí.
Entonces, güey, para levantarme, un pedo. Grúa, subió. No, es que sabes. ¿Sabes el problema? Que como ya te caíste y estás en la bajada, tienes que como que empezar luego a esquiar. Exacto, y eso también. O sea, güey. No es como que empieces plano. Exacto. Empiezas ya de bajada. Ya. Sí, entonces, güey, yo literal así que, güey, pues me paro en putiza. Y, güey, otra vez caigo porque, güey, no, o sea, y era un momento de que tenía que hacer esto, ¿no? Sí, luego porque sí, ya estaba sí. Casi al monte, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, güey, sí, yo hago esto y otra vez, ¡tas! Me caigo y yo dije, güey, ¡ya! Se pero acabó. Emperrada. Estaba, bueno, de no, porque yo dije, ya, lo hizo bien una vez, ahorita me está diciendo, ¡ya! ¡Bájate! ¡Es increíble, güey! En putiza bajaste la primera. La segunda ya no. Hoy no te toca, no hay pedo, güey. O sea, y tampoco se humillaba a la gente. Tardó años en bajar. Años en bajar, pero se nos hizo muy raro porque la primera la bajó tan bien. Padrísima, la bajó rápido. No, y te vimos caer 3-4 veces, hermosa. No, como 7. Sí, y hasta que se emputó y dijo, me bajó caminando. No, no, ahí no se bajó caminando. Ahí no. Me bajé, o sea, güey, yo así. Pero las babas bajó con sus esquinas. No, esa fue la tercera. Ah, sí. Les digo, güey, o sea, pero bajó, yo en esta bajó, vez... Este luego vio, dijo, está de malas. Ahorita está va de malas, porque venía de malas. O sea, güey, yo iba bajando así. Cara de... Y aparte la pendeja... Pones tu cara de enojada. Oh, no, güey, ni siquiera sé. O sea, me transformo. Güey, yo iba así, pero literal de levantarte así y, güey... Raro. Y es el 3-2-1, ya vas. Y en putiza, güey, vas. O sea, ¿cómo le hago, güey? Te vuelves a caer, te vuelves a caer, te vuelves a caer, güey. Entonces, güey, yo ya venía, güey, aparte de la pendeja esta. Tío, levántate, ponte así y nos levantamos. ¡Sí, pendeja, no puedo! Güey, no, o sea, güey, no puedo, o sea, güey, no puedo. Me dijo el Dani, seguro ya hasta le inventó su madre. Sí, acércate, yo le dije, seguro no, ya me inventó su madre. A esa grabadora ya le inventaron la madre. Me dice, güey, haz así, yo no puedo. ¿Puedes venir? O sea, ¿puedes venir a levantarme, güey? Ya voy. Y trajeron un grúa. ¡Tras! Ya. El helicóptero llegó. Ahora, pizza, güey, o sea, pero literal, sí, pizza, güey, no mames, me volvió a caer. Y yo dije, güey, ya, o sea, güey, es un cansancio horrible, aparte, güey, ya las piernas me temblaban de que, güey, no, o sea, no podía frenar. Iba en putiza, güey, no podía frenar y lo único que decía, güey, es, me tengo que volver a caer. O sea, güey, ¿dónde voy a llegar? Ahí les va, sí es un ejercicio muy fuerte, pero cuando estás nervioso y con miedo, te tensas todo tu cuerpo y eso es lo que hace que te duela más. Porque cuando ya le sabes, como que dices, ay, más relajadito. Y entonces estas empezó a tensar y a tensar y a tensar. Cuando yo bajé y dije, hay que irnos. Se acabó. Dice, cuando, con esa lámpara, la luz se refleja en la frente de Yair y se logra distinguir a... Aquí estoy. Güey. Ay, te gustó mi lumpe, ¿verdad? Sí, bebé, no, está padre. Así nos vamos a ir a... Ay, tú, para que se tape la perra no, pentota. No, quiero verlo bien así. Hola, soy Roberto Gallegos y estoy en volumen. No, aquí estoy en Canadá. Soy Roberto Gallegos y leo y estoy en etapa de volumen. Bueno, total. Bajo, güey, y literal, ya sudado de que, güey, ya está la madre. ¡Harto! No pude, güey, o sea, ya. Tiro porque la me toalla. Porque me tensé, porque dije, güey, o sea, si la primera vez me salió bien, ¿por qué putas ahorita no puedo? O sea, ¿por qué? Y no lo voy a hacer ya. O sea, el día de mañana será otro día. Entonces les digo esto de que, güey, ya, aparte los pies, o sea, güey, no. Esa madre te aprieta horrible, ¿cierto? Es incómodo. Sí, es muy horrible, pesado chingo, güey. Entonces yo así, y pues, güey, total, nos sentamos, nos tomamos, Un agua, y ya dijimos como... Ah, no, ahí ya fue el Monster. Fue el Monster. Ay, no, ahí ya fue una... No, no era eso, era otra cosa. No sé, era agua. 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 Alguien. Algo. X. Entonces, güey, nos tomamos esa madre y fue como ellos, de, pues vamos a subir. Vámonos. Vamos a subir. Y yo, no voy a subir. Pero con una jeta, o sea, le estoy diciendo una jeta de emputado, de amargado. Ya de que no quería. Y yo, bebé, no pasa nada. Inténtalo otra vez. Empezamos otra vez. No quería. Desde donde es de niños y para que agarres otra vez como confianza y ya nos aventamos. No. No. Vayan ustedes. Y yo, vayan ustedes. Yo, aquí la espero. No, es así. Güey, sí. 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 No. Sí. No. Güey, se ven una barca culera ahí. Así. Vayan no, ustedes. No, yo les decía, güey. Y la boquita de ano. No, yo les decía, güey, neta, vayan ustedes. Ay, no. Espera, les decía, no. Ay, no, güey, no voy a ir, vayan pero ustedes. Pero aparte, a ver, les voy a decir, ok, te la paso que vayan ustedes y... Ya no quería, ya no la quería, ya.
Sí, llevamos cuatro o cinco horas esquiando. Gente, llevamos 2 horas esquiando. ¿Cómo? Pero y una bajada, dos bajadas. Y ni siquiera fue toda la montaña, fue un pedacito nada más que te tardabas. Si la bajabas rápido, la bajabas en 4 o 5 minutos, o sea. Y esta emputada, hasta que ya la entrenadora le dice, vamos tío, que no sé qué. Esa es la actitud. Que vamos, que motívate tío, que no sé qué. Pero yo, a ver. Yo digo, cuando una persona, güey, te dice, bueno, no, vayan ustedes, güey, vas y que chinga su madre esa persona, güey. No. Pero ¿por qué verga querer levantar a una persona que está tan a gusto tomándose una puta agua? No, delicioso, güey. No, que ya estaba cansado, güey. Estaba, no me respondían, güey. Me levanté de la silla y me caí, güey, porque no me respondían. No es cierto. Estaba frustrado y desmotivado. Está enojado. Se le veía en la cara. Nosotros queríamos como decirle, si puedes hacerlo otra vez y te va a salir bien. Y hasta le empezamos a decir así de que, ¿cómo tú crees que esa actitud te va a llevar a decir bien? O sea, no puedes darte por vencido nunca. Es intentar. Yo me caigo, me levanto, me vuelvo a caer y ya la verga. ¿Ves? Jenny Rivera decía no. No, pero no esquiaba Jenny Rivera. Sí, esquiaba. La gente de Estados Unidos esquía. Sí, pero me vale verga. Bueno, y ahí vas. Ese tipo de cosas no importa. Y te motivaste y ahí vas. No, como que fue por presión social y lo hizo. Fue por presión social porque nos íbamos a tomar una foto en el monte. Se nos olvidó. Pero ¿qué pasó? Llegamos arriba y otra vez ahí vamos para abajo. Y vamos para abajo, güey. Iba la pinche y ahí era así. No, en la primera, cierto, en esa bajadita, güey, bien. Porque era como que, güey, sí. O sea, pero pues ahí está casi plano, Jota. ¿Qué te importa, güey? Y yo, güey, sí, lo hice bien. Sí, pero luego ya se pone más fuerte. Y, güey, pero cuando empezamos, o sea, yo de que, güey, porque al principio sí podía de que, güey, ir y luego hacer pizza, güey, y darme girar, la mano. Girar. Y yo, güey, lo hacía perfecto. Entonces, güey, hago esto y ya no puedo doblar las piernas porque, güey, están duras hasta su madre. No me respondían. Se bloquea la pierna, no te hace nada con la cara. Voy en putiza, güey, o sea, me despeino. ¡Ay, traía casco, Jota! Me despeino, güey. ¿Cómo que me despeino? ¿Traías casco? Sí, traía casco, yo sé. Pero me despeino por dentro del casco. Voy en putiza, güey, yo. Hacía esto y nomás, no. Porque lo que tienes que hacer es los pies así. Ajá. Entonces, güey, le hacía así y, güey, no. O sea, iba en putiza, putiza, putiza y, güey, me caía. Y era como que, güey, me vuelvo a levantar. Ese cuando te caes es porque te da miedo. Sí. La velocidad a la que vas. Claro. Se tiraba, pues. Lo que pasa es que cuando estás muy estresado y tenso, te pones tan duro con las piernas que no puedes ni usar los balances ni los pesos. Les regalaron $20, gracias, hermosa. Fan girl. Gracias. Have fun, girlies. Gracias, Katia, te amamos demasiado. Y ya para irnos, porque ya vamos a terminar y ya se nos está acabando. Son las 5 de la tarde. Ya se acabó la fiesta, tenemos que irnos ya. Pero ya hicimos en vivo por lo menos. Bueno, sí, ya les dimos el en vivo y les vamos a hacer otro cuando. Mañana otro cerveza más y ya, espérate. Ok, sí. Bueno, sigue contando que te caíste tres. Porque, pues, güey, o sea, la otra vez, o sea, bueno, ayer. Ay, ahora que la otra vez, güey, como si hubiéramos venido muchas veces. Ya sé. Pero, güey, ayer estuvimos ahí tarde, entonces, güey, de ahí nos podemos ir al antro. Y al otro mejor, comemos y vamos al antro mejor. Sí. Pero es que ahí es donde se pone muy padre ahorita. Vamos, pues, bueno, termina de contar que te caíste. Pero no se está pasando. Sí. No. Me caigo, me vuelvo a levantar, güey. Me caigo, me vuelvo a levantar. Debería de ser un reggaetonero, escuche esto y lo me caigo, no. Oye, otro de estos que va a sushi. Entonces. A sushi. Pues, güey, literal. Me caí y, güey, me cansé demasiado. Yo dije, güey. Se dio por vencido. Dije, güey. Sí. No, y la parte de la chava dije de que, güey, qué hueva porque estaba aquí. Yo le decía como de que, güey. ¿Sabes qué también pasa? Yo dije de que, güey, bájate, por favor. Ajá, estresa que esté ella. Ok, ahí. Ya. Vamos. Vamos, tío. Sí, estresa. Vamos, tío. Excelente. Pizza. Cállate a la verga tu pizza, güey. Sí, estresa, o sea, ella. Ay, no. Güey, la neta tú me regalaste un chingo, Dani. Por eso te dije que te quedaras con él. Pero te valió. Salud. Y lo es que no, ahí. es que no me fui contigo, bebé. Me necesitabas a mí. Ajá, sí es cierto. Él te necesitaba. Sí. Y lo dejaste solo. Y yo te dije, ve con él. No, porque tú me diste a mí mucha seguridad. Pero te voy a decir por qué yo me fui en la segunda con él. Para que ajá. Porque no, yo dije, esta ya es mi perra. Esta sí. Te veía muy segura atrás. Y dije, ahora me voy con Pepe y que él se vaya con él. Por eso, pero para la tercera no te fuiste con él, yo te dije. No, pero güey. Es que sentí que yo veía a Jair, iba duro, iba así, güey. Aparte, yo subí negativo. Yo dije, güey.
negativísimo. Me voy a caer y qué vale vergas que me tienen aquí montado cuando yo pudiera estar allá abajo, güey, sentado. A gusto. En un viaje que viajaste desde México para estar sentado en una banca. No, en una banca bien fea. En la banca primera, afuera una tenducha ahí. Vieja. Yo en la primera vez. Ya. Eso no lo puedo hacer en México. Ya lo hice, perrísimo. Puedo decir a mí. Es llegar a México y decir, es que perrísimo. A 300 kilómetros. Una de tres veces. ¿Puedes o no? En la primera hubiera quedado. Yo le Esto dije. Fue lo que lo traumó. Esto fue lo que lo traumó. Velo. Mañana, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a lograr? Se lo voy a lograr. ¿Una o varias veces? Todo el día. Todo el día, ¿no? Sí. Pues que no me responden las piernas. Si es que me responden, ahorita voy a hacer pesa. Bueno. Hola, soy Roberto Gallegos. Oye, no soy Roberto Gallegos, soy una musculoca. Dice, empezó en la etapa de volumen y se quedó ahí. Ay, no. Bueno, total, ya dije de que voy a la verga, yo no voy a estar haciendo el ridículo. Porque, güey, pasaban niños, o sea... Volando así, a los niños. Güey, niños así. Rapidísimo. Y los niños... Entonces tomaste el shot, ¿sí? Y yo dije, güey... Ay, no quiero. No, de manera. ¡Ey, sí! Sí. Bueno, ahorita. Entonces, güey, me ¿Está chiquito? ¿Te lo hice? Me harté demasiado y dije, güey, quítame ya estas madres, me voy a bajar caminando. Sí, y se bajó la montaña caminando. Y viene emperrada. Venía así. Se veía su cara. Su cara. Porque, güey, no me gusta. Se bajó a la montaña caminando, literal. Montaña caminando. Sí, me sentí en la sociedad de la nieve. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Sí, sí, es cierto, tú estás, pero nomás con todo el equipo que necesitabas, hermosa. Sí. A ver, Pepe, toma. Estaba emperradísima. Ay, gracias, dame. Yo te cuido, mi hijita. Entonces, pues, güey, dije, ay, no, mejor voy a caminar. Cuéntame esas mamadas, güey, ya para mí esto no es, Divertido. Güey, estaba pidiéndome... La chica esta trajo sus esquís y todo, porque aparte dijo, no cargo nada. No, ella me dijo, yo le dije, yo las cargo, porque güey, yo estaba... Pero sí, yo las cargo. No, porque güey, yo estaba tirado de que, vamos, yo dije... No, pero tiene más sentido que la chava las cargue esquiando y que llega en un minuto, rápido. Que él camine 10 minutos cargando. Sí, ella, 10 años, no mames, o sea, güey, yo la primera, o sea, el primer día, güey, putiza a ella. Entonces, pues, le digo, güey, yo las cargo ya. ¿Te lo tomaste o no? Iba caminando y yo decía, es que no es posible. No hay manera alguna en la que... Eso no nos ha contado. A ver, ¿qué? Porque dije, güey, no hay manera alguna en la que estoy siendo el estúpido. O sea... Es que es la pena. No me gusta. Es que es la pena. Yo, o sea, te entiendo porque yo hubo... O sea, al principio yo dije... No, ya, es que no da pena. Ya no lo voy a hacer. No, o sea... Da coraje porque decía, güey, si la primera lo hice perfecto, güey. Sí. ¿Por qué putas, güey, no me respondes, güey? Me inyecté aquí en las piernas. No, pero lo que es que yo en la primera que no pude, yo dije, güey, qué... pena, ¿no? Y dije, no, pues ya, estoy viejita, ya no puedo hacerlo, ya, me quedo aquí abajo. No, pero mentalidad es de que a momento están empezando, güey. Tienes que wey. Salir de ahí. Tienes que salir. El problema, si en la primera me hubiera caído y en la segunda me hubiera ido bien, hubiera sido como, ya puedo, lo voy a volver a hacer. Pero en la primera me salió bien, entonces yo me quedé muy perra. Entonces, güey, yo dije, güey, en la segunda me van a pelar la verga. O sea, mañana a irnos a todas juntas ahí, así, desde, sí, ya, eso, perra, ya. No le voy a pagar hoy. No, hoy no se paga. No, ya ahí mandaron 2,000 pesos que los pagué. Güey, entonces no, güey. Eso fue lo que dije, ay, no, qué horror. Pero qué diva. ¿Qué diva o ponerse así? No, 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 es un tema de. Les voy a decir una cosa. Es de un tema de ego. Sí, les voy a decir una cosa. Yo no había. Está padre porque justo la gente dice: en los viajes conoces a la gente. Hoy conocimos un lado del Jair. Es el lado que no le gusta perder. Y está bien y se vale esta chavitinilla, pero... Pero yo siempre lo he dicho, güey, me pega a perder. Bebé, pero la vida... O sea, y no puedo, no, yo sé. La vida es de perder. Pero por eso ya perdí y a la verga. Ya perdí y ya. Y ya me voy, ya. Y ya no, ya. ¿Y para qué vuelvo a subirme? ¿Para volver a perder? O sea, pero, güey, si no, así nunca vas a ganar. No, ya gané la primera vez. ¡Ah! Y ya una vez... Ya, la verdad, ya. No, está en Las Vegas también, a veces corajes. ¡Ay, ah, no! A mí me pone muy de nervios, a mí las competencias. ¡Ay, no, pero las así como de... Es que, güey, me bloqueo porque digo, güey, ¿cómo putas lo puedes hacer? Bajar de un pinche cerro, pendejo. Es fuerte. Es muy fuerte, la verdad. Pero... Y mañana toca una montaña más fuerte, según. Ajá.
No, más, no, más, vamos, más a la, vamos a ir a la otra, pero haz de cuenta que la, el área de entrenamiento está más, más larga. Esa está muy chiquita, entonces te la bajas y luego la subes. Horrible, güey, si nos saltamos. Y esa está más grande, entonces vamos a practicar ahí un buen rato. Ah, ok. Está muy padre la otra. La montaña de Whistler está más padre que la de... ¿Sabes qué está de hueva? Las botas. Sí. Oh. Pero bueno, aparte, ya. ¿Cómo te suda el pie en eso? Ya, no, ya, mucha queja. Ah, ay, llora, llora. Y es que dice acá de que hace caña y ahí. Me vale verga. Vete, salte. Vete a platicar, no sé, a otro lado. Ay, dicen que sí, ahí se cayó de frente. ¿O por qué la trae tan hincha? Ay, no pasa de mí, mi. Y ya por eso estamos aquí. Y aquí estamos. Y aquí estamos después de eso. Yes. Oiga, y ya acabamos, ¿no? Y ya acabamos. Ya vámonos a la fiesta para que se cansamos. Se cansamos, se cansamos. Sí. Se cansamos. Ya no va. Oigan, muchas gracias. Muchas gracias, qué padre. Creo que espero que se monetice este en vivo porque estuvo bien bonito. Les aviso una vez que esperen el domingo, entonces mañana no va a haber. Entonces. Puede que mañana haya. El coche, sí, puede que mañana hagamos. Pero el del domingo va a ser icónico. Va a estar icónico. Pero vamos a estar en nieve, ¿no? Tenemos que estar en nieve. Pues entonces vamos a que lo hagamos a la bien a perra cayó, ¿qué? Pues sí, nos hacemos así como así. En pues y con datos. Sí, muchos con datos hay que comprar, sí, entonces, ¿eh? Sí. Pero... Pues ya tenemos ahí el gran chip. Chip. ¿Y está ilimitado? Uh-huh. ¡Ay, padre! Pues entonces lo verá de hecho usted. Por eso, pues sí, pero pues ya no. Bueno, acá lo hacemos mañana. Entonces, nos vemos... ¿Mañana es que nos regresamos ya? No. Mañana regresamos a Vancouver y pasamos sábado a Vancouver. ¿Cómo? Sí, o sea mañana nada más vamos a esquiar y nos regresamos a la casa. That's the plan. Porque la fiesta es hoy y la fiesta mañana es en Vancouver. Ah, sí, sí. ¿Quieren salir mañana a Vancouver? Nos quedamos aquí. ¿No vamos a Vancouver a fiestear? Sí, Vancouver allá. En sí, sábado. ¿No? Okay. En sábado. Sí, y hacemos precopa. ¿Podemos hacer precopa? ¿Dónde nos vamos a quedar en...? Ya Airbnb allá también. Ok. Podemos hacer precopa y en vivo allá porque allá hacemos a precopa y nos vamos a ir directo al bar. Ah, no, okay. Pero tenemos que ser en vivo así con la... ¡Pero en el mismo domingo! ¿Pero va a haber nieve? Pues van, no, sí nos voy a llevar a hacer el tubing a las 2. Ah, las exacto. Y ahí lo podemos hacer. Ahí nos vamos así. Ay, sí. Ajá, ok, va. Va a ver en vivo entonces mañana y el domingo. Espérenlo. Me encantó. Va a estar perrísimo. Bueno, vamos a hacer aquí, ahora sí nos vamos a sacar de la casa. ¿Qué? 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 Que ahora sí nos vamos a sacar de la casa. ¿Qué? O sea, vamos a agarrar el celular y vamos a salir a la calle. Ah, sí. Trío 3, el domingo en la nieve. En la nieve como debe el domingo. Ese va a estar, yo les padrísimo. Recomiendo que estén ahí. Y el sábado. Es como tempranillo. El sábado sí. Sí, es como si fuera. ¿A qué hora vamos a llegar mañana a Canadá? Ya estamos en Canadá. A Vancouver, pues. O sea, yo estoy así como en un pueblito que te dijera. Se vio como de ayer y luego cuando dijo lo de España. A ver, mañana que llegamos a Vancouver, pendeja. Ay, ahora se enoja. No, es que yo entiendo así como de que, güey, como estamos. Hace cuenta de que. Aquí ya vamos en Puebla a México. ¿Y qué? Oye, por eso, ya, o sea, ya que, güey, ¿cuándo nos vamos a México? Pues el lunes. Sí, es que es el lunes. Hace cuenta que estoy yo aquí en Puebla y yo dije de que, güey, ¿cuándo nos vamos a Canadá? Para mí, Canadá es Vancouver. ¿Sabes cómo? Ahí está. Toronto y Quebec, qué chingas, madre. ¿Qué? Chúpame los huevos. A ver, ya. El domingo va a estar padre y va a ser temprano. El domingo sí les aseguramos el 4-5. Vivo. 4-5. Mañana sábado. Es lo que te estoy preguntando. El sábado, ¿a qué hora nos vamos? No, o sea, vamos a bajar, vamos a comer y nos vamos. Ya ves pues que estamos como ahora. En el carro. En el carro también vamos a hacer en el... Hora y media. En la precopa. Ajá. Vamos a hacer de todo. Sí. En la precopa también. Usted esté pendiente. Oigan, y esperen el gran vlog que se viene. Hay de contenido. Me encantó. Pon tus lentes para salir así. Vámonos. Oigan, y ahí se ve delgado, pero... Delgado de blanco. Me encantó. ¿Dónde decían eso? ¿No es cierto? Que me mentirosa eres, Oye, está leyendo comentarios que ni existen. Me quedé... Ay, qué bonita se ve ahí hoy, que está de blanco. Bien. Ay, hijo, tan bonita. ¿Quién? Yo no veo. ¿Qué hace? Oigan, Pati Bagames. Seguro. Pati Bagames. Oigan, y ahí se ve delgado de blanco. ¿Dónde? Aquí abajo del que dice qué hace el doctor Simming. Ah, sí, Pati Macidi. Ok. Me encantó. Y bueno, gente, bueno, su cervecita a tomar.
pero nos las tenemos que acabar. Oigan, pero vayan a las historias de Instagram porque ahí vamos a estar al putazo, subiendo de todo, ¿ok? ¿Terminamos con Laura Pico? Laura Pico, desde el programa. Laura Pico. Please sit down. Ahí está. Ah, ya. The peak hour, sit down, please.